cuando yo ingresé, nada más era este campus, nada más. Pero posteriormente la universidad compró el predio, la escuela alemana, que se extendió demasiada, pues ahora sí que bastante. Y posteriormente comprado más predios y la verdad ha crecido demasiado. Yo tengo ya 30 años en la universidad, pues tiene poco que concluir los 30 y pues me siento bastante bien. Y quisiera yo tener pues más tiempo para estar trabajando en la universidad y me siento bastante contento en esta institución. Yo ingresé por medio de un compañero que realmente me platicó de la misma universidad y pues ahora sí que me convenció y me vine para acá. Yo hice mi solicitud a los 3 días y a los 15 días pues me dieron la plaza. Yo sustituí a un compañero que ya no se encuentra ahorita. Él fue jefe de de servicios escolares, que es el señor Eleazar Gallegos. Yo sustituí a él por 6 meses y posteriormente me dieron la planta de él, porque él pues regresó, estaba en ausencia y pues regresó y ya me dejaron a mí en su lugar. Pues yo entré, pues cuando yo entré, ingresé como intendente, pues pues limpiar las áreas, pues bastantes áreas que nos ponían, pues ahora sí que a limpiar. De cierto tiempo a cierta hora entregamos una área y así sucesivamente hasta que pues termina nuestro turno y ya salía yo a las 9:30 y así me fui quedando para que yo pues ahora sí que me empezó a gustar y la verdad pues me siento hasta la actual bastante bien. Me gusta la universidad porque la verdad estuvo en un cambio totalmente bastante amplio. Amplio porque cuando yo ingresé, nada más era este campus, nada más, pero posteriormente la universidad compró el predio, la escuela alemana, que se extendió demasiada, pues ahora sí que bastante, y posteriormente comprado más predios y la verdad ha crecido demasiado. Compró otros predios que en el cual pues aquí que le cedieron a la comunidad de padres de familia. Posteriormente compró aquí en donde está la pastelería alemana, que antes también estaba una pastelería ahí, compró ese predio y nuevamente compró otros predios que están pues al lado, parte acceso al química, y fue creciendo y pues la verdad pues está creciendo demasiado. Últimamente también compró el predio de un estacionamiento por Benjamín Franklin de aquel lado y la verdad, o sea, está el polideportivo que ahorita los muchachos pues yo creo que lo están disfrutando ampliamente. Yo he conocido bastantes hermanos en el cual pues tengo 30 años de aquí en la universidad y he conocido bastantes hermanos. En el cual pues recuerdo al rector Ambrosio Luna, al hermano Lucio Tácer, el hermano Raúl, pues infinidad de hermanos que en el cual pues ahorita pues ya nos dejaron y nos dejaron pues bastante bien en una universidad que tenemos éxito. A mí me ha gustado más la parte de mantenimiento, porque ahí se repara desde pues una simple reparación sencilla hasta pues ahora sí que
un poco, pues antes se hacían más trabajos de aquí de la biblioteca, se hacían libreros, se hacían mesas especiales para los mismos alumnos, se hacían las sillas, se reparaban pues infinidad de cosas, y ahorita nuevamente, pues ahorita ya tenemos esa oportunidad de pues tener otros mobiliarios, pues que ya los compra la universidad, pero pues la verdad están un mobiliario bastante bien, bastante resistentes, que les ha servido a los alumnos. Pues la universidad a mí me ha ayudado bastante, infinitamente le agradezco a todos los hermanos y a todo el personal que pues ahora sí que he convivido con ellos, porque se me ha facilitado el trabajo y me han ayudado porque pues yo en lo personal crecí porque la verdad yo tuve dos jóvenes que la verdad pues le di carrera de aquí mismo, y ahorita pues ellos, uno es ingeniero y el otro es psicólogo, y la verdad pues es una bastante satisfacción, y pues me siento muy bien con ellos, porque pues la verdad a base de aquí de la universidad pues crecí pues económicamente también, porque pues me dio la oportunidad de hacer mi casa, mi hogar y adelante, y saqué a mis hijos pues bastante bien. Pues yo le agradezco a la universidad, y yo pienso que debe mantenerse al pie de la letra para que tenga un éxito cada alumno, cada estudiante que se presente a esta institución y salga más pues tenga más oportunidad de trabajo donde quiera que ande, donde quiera que se encuentre.